I met Pepin 5 years ago, you know, and I went to it was a store that he was at, and I was watching him roll, and the dedication he had doing what he was doing, it was just incredible. And we started talking, and we went out, and we had a rolling event. And it's funny, it was in that Miami Highlight. It was a boxing event with Don King Promotions. And he went over there, and he did a bat and a pipe for Don King. And when Don King arrived, he handed it to him, and Don King hugged him and even put him in the ring. And he was yelling, "Don King, Don King." And they went up to the ring. It was a lot of Cuban fighters that night, and Jimmy Leonard Jr. was there, and he announced his name live in HBO, and he was ecstatic. And ever since that, we've been friends, and he came to Nicaragua, and we started doing a cigar with him, and everything has been incredible. The man, the passion he has, it's incredible. And it's not just tobacco cigars. He's a personal friend. Coño, Pepín, esto está bueno aquí. ¿Te acuerdas ya cuando estaba trabajando en la compañía aquella y lo conocimos ahí? Fue en el 2002. ¿En 2002? ¿Cuánto tiempo ya tú ya? No, hace 6 años ya. En el 2002, estamos en el 8. Ya yo te conozco ya 5 años, ya estamos viviendo juntos, ¿eh? Bregando juntos. ¿Te acuerdas del día que, y que fuimos a hacer el show allá con Don King? Boxeo y show de tabaco. Todo con River Ring. Todos los cubanos aquí. Hasta el cubano que era acaba de llegar, le dieron dos trompas allí, Aurelio Toyo. ¿Te acuerdas? Yankee Díaz. El Yankee Díaz. Y acabaron con él. Acabaron con él. ¿Te acuerdas que estabas haciendo tabaco ahí y te... ¿Qué fue lo que hiciste? Una pipa y un bate. Pipa y bate. Y después te paraste ahí y empezaste a gritar, "Don King, Don King." Para River Ring. Y te hizo así, que fuera para River Ring. Y a mí que estaba ahí también y Jaime, ¿eh? Sí. Todo el mundo estaba haciendo tabaco ahí, hicimos una pila de tabaco ahí. Se ve en Miami Arena. En Hialeah. En Miami Hialeah, ¿no fue en Hialeah? Sí. Y pues, ¿te acuerdas cuando estabas haciendo ahí los tabacos ahí en la tienda de Miami Lake ahí? Giorgio. Con Giorgio. ¿Eh? Todos los sábados. Que tenía el grupo ese, el hijo de... ¿Cómo se llama? El sobrino de Contreras. ¿No es el hijo? ¿Él no era el hijo? No, sobrino de... Ah, era sobrino de Orlando Contreras. De Orlando Contreras. Mira, ahí metimos bateo, cantando y bailando. Yo me acuerdo que tú cantabas ahí siempre todos los sábados ahí. Y pues míralos ahora, mira cómo esto va echando para adelante. Cómo ha cambiado, chico. ¿Eh? Mucho trabajo, ¿eh? Pero tienes que hacerlo. Para adelante. Cuando es lo tuyo y... No hay tiempo para otra cosa. ¿Tú te imaginas si te hubieras llegado mucho más antes, como tuvieras tu guía? Sí, chico. ¿Eh? Miren este año todo lo que hemos logrado aquí. Todo lo que hay, ya tiene tus naves, ahorita ya abre la fábrica y para adelante. Por lo menos vamos a tener buen tabaco, tú verás, ahorita vamos a empezar a copiar tabaco ahí para que lo veas. ¿Y ese que es de la finca ahora ya? Que ya de la finca, coño. Los primeros que estamos bajando y de la cosecha de este año. ¿Y cuánto se demora eso, Pepín? ¿Cuánto? Ya, en un año ya está. Pero desde que tú la siembras en la no, tierra. No, ahora, de que se empieza a procesar ahora, un año. Ya para el año que viene, por esta fecha, están los primeros tabacos esos.